Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Julio López y les doy la bienvenida a una nueva edición de USIL Noticias, informativo producido por la carrera de comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. Y yo soy Magda Núñez. Ya estamos listos para llevarles la más completa información sobre el acontecer nacional e internacional, pero antes los invitamos a ver los titulares que desarrollaremos en la edición de hoy. Estos son los titulares del lunes 9 de septiembre del 2019. El Congreso introdujo más de 900 obras en la ley de presupuesto de los últimos tres años por influencia política. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, aseguró que el presupuesto para el 2020 redoblará la atención de los sectores olvidados. Los monumentos históricos y mausoleos del Museo Cementerio Presbítero Maestro pronto serán declarados Patrimonio Cultural del Perú. La obra de teatro El Padre, que se presentará en el Marzano, es analizada por el profesor Enrique Espinosa en la sección Entre libros y tablas. Diego Armando Maradona vuelve a las canchas. Hasta el 2020 asumirá la dirección técnica del Club Argentino Gimnasia y Esgrima de La Plata. Hoy les presentamos El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, espacio que alberga documentación sobre la historia de la violencia interna que vivió el Perú entre los años 1980 y 2000. Y finalizamos con un resumen de la fecha 6 de la Liga 1 Movistar. Muy bien, comenzamos de esta forma. USIL Noticias, Magda, comentando la coyuntura, la actualidad nacional, porque parece que en el Congreso persisten los escándalos. Al parecer, dos congresistas de Fuerza Popular habían contratado a familiares para asumir funciones congresales. Así es, y también en las portadas vamos a ver qué toma protagonismo en la reunión que va a tener Martín Vizcarra junto con cinco bancadas para volver a dialogar sobre el posible archivamiento del adelanto de elecciones. Vamos a ampliar entonces las presentes informaciones precisamente revisando los principales diarios de nuestra capital. Y como les comentábamos, vamos a analizar a los principales medios de comunicación y sus portadas para hoy lunes con El Comercio. Es que arrancamos la presente edición de USIL Noticias. Se dieron 1.028 millones a regiones por influencia política, es lo que destaca Comercio en su portada. Las jurisdicciones de los presidentes de la Comisión de Presupuestos resultan beneficiadas al redistribuirse partidas para obras. El manejo, ¿cómo se da? El estudio confirma que en 10 años se ha repetido esta situación en el poder legislativo sin distingo de partido ni de gobierno. En otras noticias se destaca el ordenamiento de Maduro para militares y chavistas con el objeto de apoyar y entrenar a miembros de las FARC y el ELN, además del sensible fallecimiento del cantante Camilo Sesto. Vamos con La República, precisamente lo que comentábamos en el primer bloque. Fujimoristas contratan a sus familiares en el Congreso. El sobrino de Segundo Tapia, presidente de la Comisión de Fiscalización, laboró desde el 2016 con hasta tres legisladores. Su hermana lo hizo con dos. Mientras tanto, la pareja de Federico Pariona, otro congresista de la bancada naranja, pasó del despacho de este al de Segundo Tapia y luego a la Comisión de Ética. Se han detectado más casos en donde, para evadir la ley, uno era nombrado en la oficina del otro e intercambiaban las funciones entre estas curules de los congresistas, es lo que informa La República. Vamos con El Bocón en el plano deportivo. Alianza Cima, con goles de Adrián Rocky Balboa y Joacinho Arrué, íntimo suman su tercera victoria consecutiva en Matute y siguen en lo más alto del torneo clausura. También destaca el triunfo de Universitario ante Alianza Universidad en Huánuco y con quien además comparten la punta. Los compadres están en la cima de la tabla, es lo que informa El Bocón. Vamos ahora entonces con la primera plana de los siguientes diarios, comenzando por el diario Correo, que dice: barajan escenarios.
El presidente se reúne hoy, como lo mencionábamos al inicio, con 5 bancadas para evaluar salidas sobre adelanto de elecciones. El oficialismo pedirá a Martín Vizcarra explicar cuáles son las acciones que tomará el Ejecutivo ante posible archivamiento que dé propuesta en el Congreso. Ante esto, los grupos de izquierda insisten en que el presidente debería usar sus facultades para alzar la cuestión de confianza ante este caso. Es lo que nos informa el diario Correo. Perú 21 nos dice, no tienen perdón, antimineros bloquearán hoy vías en Islay para que no se reanuden las clases. Dirigente dijo que evitarán el desplazamiento de las unidades que trasladan a los escolares, es lo que nos informa Perú 21. Y terminamos con el diario de Depor, triunfazo y punta. En la altura de Huánuco y en medio de la lluvia, la U ganó con el gol de Homer en los descuentos. Así, el equipo crema es uno de los líderes de clausura que también comparte con Alianza, ya que al haber vencido, como lo mencionábamos, 2-0 a Ayacucho, y comparte entonces el primer lugar junto con la U y Sporting Huancayo. Vamos a continuar con el desarrollo de la información porque el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y el ministro de Economía sustentaron ante el Congreso los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el año 2020. Respecto al presupuesto, Del Solar aseguró que se redoblará la apuesta por atender a sectores olvidados. Un aspecto es el de atender sectores o actividades olvidadas o históricamente postergadas en nuestro país, que vienen recibiendo por parte de este gobierno desde el presupuesto del año anterior y el presupuesto que viene de manera consecuente y fortalecida. Nos referimos, por ejemplo, a todas las zonas altoandinas y también amazónicas que sufren con las heladas, las nevadas y el friaje en el caso de las zonas amazónicas. Como sabemos, ya para este año 2009 una apuesta presupuestal decidida de incremento para atender a todas las zonas altoandinas que son víctimas de las consecuencias de las bajas temperaturas. Esa apuesta se ha redoblado en la propuesta de presupuesto para el 2020. Lo mismo podemos decir, y se mencionó en la introducción de la jornada de hoy, con la gestión de riesgos y desastres. Hay una propuesta decidida para que un país como el nuestro, altamente vulnerable a los desastres, tenga un respaldo presupuestal para poder adelantar políticas públicas que nos hagan menos vulnerables a esas amenazas. Lo mismo, y es una necesidad que nadie puede ignorar, la seguridad. La prosperidad que querramos seguir alcanzando nunca va a ser completa si no mejoramos en el aspecto de seguridad, y mencionamos en la mañana las decisiones que hemos tomado para fortalecerla. Se ha llamado la atención también que en un presupuesto que ha aumentado 5.5% respecto al del año actual, incrementar en total en más de 16% en el sector justicia en general es una señal importante de que somos un país que, además del cuidado de las medidas macroeconómicas, tiene que fortalecerse institucionalmente para nuestros ciudadanos. Para los inversionistas, un país con una mejor justicia es un país que se acerca al desarrollo. Hacia finales del 2020, los maestros peruanos recibirán un sueldo mínimo de 2.400 soles. Así lo aseguró la ministra de Educación, Flor Pablo, quien destacó la preocupación del gobierno por el sector que representa. Un sector importantísimo para el desarrollo educativo son nuestros maestros, tanto de la educación básica como de la educación universitaria. Ahí lo que hemos planteado es un aumento. El otro año están los maestros al final de año llegando a 2.400, este año en noviembre llegan a 2.200. En 2 años estamos aumentando 400 soles a los maestros. En el año 2014 los maestros estaban en 1.300 poco más de soles, o sea, hay un aumento significativo en estos tiempos. No es suficiente, lo sabemos. Sabemos que hay que seguir mejorando el piso salarial, esto es en la primera escala, pero así como ello hay que seguir mejorando la formación de nuestros maestros. Desde la formación de los institutos pedagógicos tenemos que trabajar firmemente en que esa formación que reciban sea de calidad, y ahí es que pues entra también el desafío
del gobierno y de esta política de Estado que tiene que ver con la calidad de la educación superior, ¿no? La SUNEDU se hace cargo de las universidades, pero el Ministerio de Educación va a licenciar este año 20 institutos pedagógicos. Creemos sobre todo que pedir facultades investigadoras y comenzar un proceso de investigación distrae lo que realmente es la función ahorita de la SUNEDU. La SUNEDU se ha comprometido terminar el licenciamiento a diciembre de 2019. Ponerlos en medio de ese cronograma de trabajo técnico, poner un proceso de investigación distrae el trabajo de la SUNEDU. Entonces, yo he apelado a que cuando llegue esta votación al Pleno del Congreso, creo que van a ser razonables los congresistas y van a poder desestimar este pedido de la Comisión de Educación. Lo mismo le he expresado a la presidenta de la Comisión de Educación el día de ayer con quien me he reunido, así como le he planteado 14 temas de agenda legislativa, porque la educación no para. El servicio educativo sigue, nuestros estudiantes están todos los días en las aulas, entonces necesitamos puntos de encuentro porque a la vez el nivel ejecutivo necesita el legislativo para avanzar. Necesitamos avanzar, por ejemplo, en educación universitaria con la ley del profesor universitario. Lo ha tomado con muy buenos ojos la presidenta de la comisión. Yo espero que así, igual le falta revisar, han quedado en revisar las 14 propuestas que le hemos hecho y vamos a ver cómo avanzamos. Pero por el lado de la comisión investigadora, espero que quede ahí como una propuesta que sea desestimada por el Pleno. Usualmente los sismos nos sorprenden en la casa, el trabajo, la calle o el centro de estudios, pero ¿qué debe hacer una persona si se encuentra en un sitio arqueológico? La respuesta a esta interrogante en la siguiente nota. ¿Qué hacer en caso de desastre en un sitio arqueológico? Un sismo de emergencia puede ocurrir en cualquier momento. Por ello, te recomendamos seguir estos consejos por si ocurre durante una visita a un sitio arqueológico. Identifica las zonas de seguridad antes de iniciar el recorrido. Durante un desastre, permanece en las zonas seguras. Una vez concluida la emergencia, camina ordenadamente a través de las rutas de evacuación designadas. El personal de vigilancia de los sitios arqueológicos está capacitado para brindar orientación a los turistas en caso de emergencias. El Ministerio de Cultura agradece tu compromiso y espera que disfrutes de tu visita. Muy bien, momento de revisar lo que está haciendo noticia en estos instantes en los principales portales internacionales. Arrancamos con ABC de España, que en su portada destaca pues la noticia de Boris Johnson, quien asegura que quiere un Brexit con acuerdo. Creo que se puede llegar a un pacto, es lo que dijo Boris Johnson en una visita al primer ministro irlandés. Se pide la supresión de la controvertida salvaguarda irlandesa pensada para evitar una frontera dura entre las dos Irlandas. El premier pedirá este lunes a la Cámara de los Comunes que dé su visto bueno a la convocatoria anticipada de comicios. En otra intensa jornada sobre la crisis del Brexit, Johnson ha tratado con Varadkar la controvertida salvaguarda irlandesa, el principal escollo en las negociaciones entre Londres y Bruselas. La cláusula de seguridad tiene como objetivo evitar una frontera física entre las dos Irlandas después del Brexit, manteniendo a la provincia británica de Irlanda del Norte alineada con ciertas normas de mercado único y la unión aduanera, mientras que el resto del Reino Unido quedaría fuera de esos espacios económicos, es lo que informa ABC Internacional de España. RT de Rusia, los talibanes tras anular Trump las conversaciones de paz. Habrá más pérdidas de vidas para Estados Unidos, es lo que informa RT de Rusia. La decisión del presidente Donald Trump de cancelar las conversaciones de paz con los líderes talibanes y con su homólogo afgano previstas para este 8 de septiembre conducirá a más pérdidas para el país norteamericano, según lo afirmó este domingo el portavoz de los talibanes. Este sábado, el mandatario estadounidense suspendió súbitamente su reunión secreta con las delegaciones talibán y afgana en el complejo presidencial de Camp David. El inquilino de la Casa Blanca informó sobre su decisión a través de una serie de tweets justificando esta decisión por la muerte de 12 personas, entre ellas un soldado americano, en un ataque talibán ocurrido en Kabul el pasado 5 de septiembre. Es lo que informa RT respecto a Estados Unidos y Donald Trump.
Continuamos con la actualidad internacional, revisando ahora el portal de BBC Mundo Inglaterra. Disputa de Estados Unidos e Irán, el desafío del petrolero Adrián Daria 1 al llegar a las costas de Siria. Este superpetrolero sigue navegando por las aguas cada vez más turbulentas de la disputa entre Estados Unidos e Irán. Su presunta llegada a Siria y la supuesta venta de petróleo representaría un peldaño más en la escalada de tensiones y amenazas que sostienen Estados Unidos, Irán, Reino Unido y la Unión Europea. Pero recordemos que justamente estas disputas se habrían intensificado desde que el presidente Donald Trump anunció el año pasado el retiro de Estados Unidos del acuerdo internacional para limitar el programa nuclear de Irán firmado el 2015, así como el restablecimiento de sanciones económicas. En respuesta a esto, Irán dejó de cumplir algunos compromisos del acuerdo y la Unión Europea desde entonces ha tratado de salvar el acuerdo cueste lo que cueste, es lo que nos informa el portal de BBC. Entonces, seguimos con CNN en español, Estados Unidos. Corea del Norte prueba armas creativas que podrían amenazar a Estados Unidos, advierten expertos. Los mismos expertos dicen que las últimas pruebas de misiles del régimen de Kim Jong-un muestran que Pyongyang está por primera vez probando activamente armas para apuntar a puntos débiles en el avanzado sistema de defensa antimisiles que protegería a Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Pero Trump, ante esto, ha minimizado la importancia del reciente aumento de las pruebas de misiles de Corea del Norte, destacando el hecho de que Kim solo acordó dejar de probar misiles de mayor alcance y bombas nucleares. Sin embargo, los lanzamientos violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y no solamente estaría amenazando a Estados Unidos, y amenazan también a Corea del Sur y Japón. Por lo tanto, no es algo que Donald Trump tendría que ver por su cuenta. Es una noticia que nos afecta y que afecta a más países y se debe tomar desde ese punto de vista también. Pero eso es lo que nos informa el portal de CNN en español. Nos separamos por unos instantes, pero regresamos con USIL Noticias luego de esta pausa. Así es, Julio. No se muevan de USIL Noticias, que ya volvemos con nuestro bloque de cultura y espectáculos. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Sigue el pulso de la actualidad informativa a través de USIL Noticias. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia USIL. Frecuencia USIL. Todos los jueves, no se pierda, 20 años, 20 historias. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe. Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía. Que me enseñe a lograr lo que quiero. A pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Cuando te hablen de deporte,
Quiero que entiendas que es más que sacrificar madrugadas. Más que correr 5, 10 o 42K. Más que sudar, sudar y sudar. Lágrimas, ira y frustración. Dedicación, esfuerzo y pasión. De muchos. Cuando te hablen de deporte, entenderás que no solo se trata del deportista. Y que, cuando las luces nos enfoquen a nosotros, enfocarán también el trabajo de ellos. Por nuestro bienestar, salud, desarrollo y mejora día a día. Crece el deporte, crece mi mundo. USIL. Damos inicio a nuestro bloque de cultura y espectáculos con nuestro segmento Entre libros y tablas. En esta oportunidad, el profesor Enrique Espinosa comenta la obra de teatro El Padre, protagonizada por el aclamado actor Osvaldo Catón. El Padre es una última obra de Osvaldo Catón. ¿De qué trata? Trata de un padre muy simpático, pero que poco a poco se va eclipsando porque se olvida de las cosas, porque se pelea con la chica que lo cuida, porque cree que le roban. Y esto que le sucede a este simpático personaje que es el padre va deteriorándose. ¿Quién no conoce en su vida familiar o vecinal a una persona que se va olvidando de cosas? Este pequeño mal, el Alzheimer, visita a cada familia y en cada familia provoca una espinita y a veces dolorosa. Y entonces vamos a ver en esta familia ficticia pero también real cómo esta enfermedad va perturbando la tranquilidad de una pareja joven. Pero lo genial es que se presenta de una manera muy vívida, muy real, muy cercana. El padre no es un mito, no es un recuerdo, sino que está ahí. Y entonces conmueve a todo un auditorio y yo los invito a que vean esta obra que a pesar de ser dura, puede convencer y puede hacernos entender cómo algunas personas sufren este mal y nosotros también estamos expuestos a ello. Esta es una obra que va todo septiembre y se puede ver de jueves a lunes. Gracias. Y los Locos Adams vuelven al cine en formato de animación por computadora. Esta vez la familia es liderada por la adolescente Merlina, quien pondrá de cabeza a su nuevo colegio y a su vecindario de Nueva Jersey. El estreno en Perú está programado para el 31 de octubre. Prepárate para chasquear los dedos. ¿Eres infeliz, querida? Sí, completamente. Tu mano está tan fría como un pez muerto. Amor mío. Eso es un pez muerto. ¡Le dimos algo! ¿Está bien? ¡Se ve bien demente! ¡Gracias, Larguirucho! ¡Qué linda mañana! Despierta a los niños. Está bien, ya desperté. ¿Qué clase de mundo al revés es este? Es muy diferente. Pericles, no te la acabes. El caballero también quiere. Que tengas un buen día en la escuela. ¡Pórtate mal! Ah, esto es una prisión infantil. ¿Quién es esa? Soy Parker. Me llamo Merlina. ¿No tienes teléfono? Pues tú no tienes una ballesta. Y yo creí que todo mundo tenía una. ¡Merlina! ¡Gran tiro! Me encantaría poder alocarme y perturbar a mi mamá. Pues estás hablando con la reina de la perturbación. ¡Enciende el interruptor! ¡Dadle a mi criatura! ¡Vida! ¡Rana Zombie! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quítenmela! ¡Inc!
¡Increíble! ¡Marina! ¿Cómo te atreves a entrar así a esta casa? Parker dice que resalta mi sonrisa. Tú no tienes sonrisa. Tengo muchas cosas de las que no estás enterada. ¡Parker! ¿Quién te hizo eso? Yo. Es mi nuevo estilo. Esa familia ahora sí se pasó de la raya. ¡Son unos monstruos! Solo yo puedo atormentar a mi familia. ¡Esta es mi ciudad! Pericles, enciéndelo. ¡No deben vivir aquí! Este día comienza a trastornarse maravillosamente. Buenas noticias, Pericles ya no está. Merlina, desentierra a tu hermano ahora mismo. Debilitas nuestros genes. Una buena noticia para el país. Los monumentos históricos y mausoleos del Museo Cementerio Presbítero Maestro pronto serán declarados Patrimonio Cultural del Perú. El Cementerio Presbítero Maestro alberga monumentos históricos y mausoleos de la más fina arquitectura de los siglos XIX y XX. Cultura iniciará el procedimiento para declararlos como Patrimonio Cultural de la Nación. Son 320 bienes muebles histórico, artísticos, comprendidos en el procedimiento de declaratoria. La necesidad de declarar bienes como integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación se basa en la necesidad del Estado peruano de dar un estatus a los bienes culturales. Estatus que les da una cierta relevancia y que permite tanto a los agentes públicos como privados enfocar sus esfuerzos para su protección y difusión. Y ahora. Y vamos con una lamentable noticia para los amantes de las baladas románticas, porque falleció a los 72 años el cantante español Camilo VI. Su manager Eduardo Guervos indicó que la salud del intérprete estaba muy deteriorada a causa de complicaciones renales. Cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más, perdóname. Cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Si alguna noche la pasé. Y recordando al gran Camilo VI, terminamos nuestro bloque de Cultura y Espectáculos. Magda, momento de hacer una pausa comercial. Exacto, Julio. Volvemos en unos instantes con nuestro bloque de deportes. Sigan en sintonía de Usil Noticias. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera.
Universidad de Comunicaciones, pasión e innovación. Sigue el pulso de la actualidad informativa a través de USIL Noticias. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia USIL. Frecuencia USIL. Todos los jueves, no se pierda, 20 años, 20 historias. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe, que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía, que me enseñe a lograr lo que quiero, a pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Damos inicio a nuestra sección de deportes comentando la sexta fecha del torneo clausura de la Liga 1 Movistar. Así es, tras jugarse esta última jornada, Alianza Lima, Sport Huancayo y Universitario de Deportes comparten la punta con 13 puntos, mientras que Sport Boys en su lucha por salvarse del descenso logró otra victoria en el Callao, esta vez contra Deportivo Municipal. Vamos a ver entonces el resumen de la fecha 6 del torneo clausura, ¿no?, que tenía como protagonistas, como bien mencionas, Magda, a Universitario y Alianza Lima. Pero antes vemos el partido entre San Martín y César Vallejo, ¿no? Perdón, Carlos Manucci y San Martín, ¿no? Ahí teníamos el gol de Osnar Noroña de penal, quien convertiría desde los 12 pasos y pondría el adelanto para el cuadro carlista, el cuadro de Trujillo, ¿no? Recordemos que Manucci también está en puestos de peligro por la zona de descenso, así que se ponía de esta forma en ventaja. Luego tendríamos más ataques pues, del cuadro carlista. Acá una defensa muy sólida, la del San Martín, que no dejaba que el marcador se adelantara, no aumentara en todo caso, ¿no? Aquí tenemos una llegada más del cuadro de Manucci y este sería el resultado final del encuentro. Así es, Juli. Vamos. Entonces, en las imágenes podemos ver ahora el partido de Sport Huancayo contra el UTC, en el que el resultado pues favorece a Sport Huancayo con 2-1 contra el UTC. Así es, ¿no? Vemos que se ponía en ventaja el cuadro huancaíno, ahí tras pivoteo de Carlos Newman, este parecía penal. Felizmente no fue cobrado para el cuadro de UTC, quien aquí se pondría empate, ¿no? Se marcaría el empate el cuadro de UTC. Hay una mano polémica ahí dentro del área, pero esta no fue cobrada y el gol fue validado. De esta forma, el cuadro de Cajamarca pondría la paridad parcial, ¿no? Un rebote que Pinto no puede atajar y bueno, de esta forma se pondría el empate. Finalmente, el gol del cuadro huancaíno, que significaría finalmente el triunfo, ¿no? Recordemos que Huancayo está compartiendo la punta con Alianza Lima y con Universitario, estos tres equipos con 13 puntos cada uno. Importante victoria entonces del cuadro huancaíno, que se suma a lo más alto de la tabla y busca pues consolidarse como primero del torneo clausura. Vamos a Arequipa porque Melgar también hizo lo propio y ganó en su cancha ante el cuadro de Pirata FC. Y una goleada, 3-0 vendría a tener el equipo del Melgar contra el Pirata. Bien se adueñaron de la cancha. Así es, hizo respetar la localía el cuadro arequipeño
Y de esta forma, con unos muy, muy buenos goles de Amoroso, este es el segundo, recordemos el nuevo Halle, la incorporación de Melgar, tras un fierrazo pondría el 2-0, ¿no? Y aumentaría también la ventaja el cuadro Characato, pues Hideyoshi Arakaki marcaría el tercero y definitivo. También está ahí peleando la punta Melgar con 12 unidades. Le pisa los talones a los líderes que habíamos mencionado, Magda. Buen gol. Exactamente. Ahí. Vemos cómo la jugada se la arman y llega como pintadito para que justamente en sus pies meta el gol. Definición calidosa, como se dice. Vámonos al Callao, nos vamos al Puerto Sport Boys, que busca, como bien mencionabas, Magda, salvarse del descenso. Jugó un partidazo contra Deportivo Municipal. 2-1 fue el resultado. Aquí vemos el primer gol de Adam Balbín tras una serie de rebotes. El ex seleccionado marca pues un gol vital para salvar del descenso, para buscar salvar del descenso al Boys. Recordemos que también en la fecha anterior había marcado un doblete ante Cantolao y también ahora se hace presente en el marcador. Adam Balbín ponía entonces el primero para el cuadro chalaco. Luego esto, hay una mano dentro del área del capitán Cela. Polémica y Raymond Manco de penal. Con toda la furia lo grita Rey, haciendo pues este coraje, ¿no? Quitándose la bronca que tenía dentro. Jugó un partidazo también Raymond, ¿no? Hizo muchas gambetas, muchos driblings. Y bueno, están pidiéndole ya por acá por interno que lo convoquen a la selección. Pero hizo genial, sinceramente hizo un gran partido, un gran partido. Y acá el descuento de Muni, que a pesar de haber marcado un gol, no pudo igualar, ¿no? Quedado corto. Sí, le quedó corto el partido, no pudo descontar y bueno, el resultado terminó 2-1. Nos vamos del Callao al Rímac, partido sorpresivo para Sporting Cristal, que partía como favorito ante Cantolao, ¿no? Un partido reñido, tenso. Aquí tenemos la salvada pues de Solís. Está muy bien el arquero, que estuvo atento a la jugada, ¿no? El gol de Christopher Olivares, quien regresó de Europa pues para suplir la ausencia de Manuel Herrera, que recordemos está lesionado hasta noviembre de este año. Fue repatriado, como se dice, el hijo de Percy Olivares para suplir esa falencia en el ataque rimense, ¿no? Y aquí vemos, tras un gran servicio del Tití Ortiz, la definición de Christopher Olivares. Sin embargo, Cantolao con un golazo se iba a poner empate en el encuentro, ¿no? Cristal había quedado sorprendido porque minutos después había sufrido este gol Cristal, que queda, ojo, con 10 unidades, se va alejando el cuadro rimense, pero todavía nada está dicho. Queda mucho todavía de este torneo clausura. Vamos al Unión Comercio César Vallejo, partido que quedó 0-0. Aquí vemos varias imágenes de ataque de ambos equipos. No hubo muchas llegadas de goles, cierto, y el partido lo demostró quedando el marcador en 0, ¿no? Sin embargo, algunas jugadas ahí que rescatamos, muchas trabas en el área chica, también en el contragolpe. Vemos ahí algunas llegadas del equipo, pero el partido terminó 0-0. Matute, que fue la casa pues de Alianza, quien recibía a Ayacucho FC. Dos goles, un gol de Rocky Balboa, Adrián Balboa, de la nueva incorporación de Alianza, que está respondiendo con goles. Ponía el primero para los íntimos tras un pase cruzado, ¿no? De Joaciño, de Guidino era el pase, y Adrián Balboa define con categoría. Y luego Joaciño Arrueda, ahora sí, con un derechazo sentenciaría el encuentro y los íntimos de esta forma se pondrían victoriosos con un 2-0 que los pone, como repetimos, primeros en la punta, Magda, así es. ¿Tú tienes algún candidato para ganar el torneo clausura? Bueno, realmente podría decir que Alianza Lima sería el candidato por el que nos vamos. Así es, Alianza, Universitario, bueno, los principales protagonistas están ahí peleando de la tabla. Esperemos que el resultado sea pues favorable para todos estos equipos. Y recordemos, ojo, que Universitario también comparte el lugar porque ganó en el último minuto con gol de Hover a Alianza Universidad en Huánuco. Así que los dos equipos están punteros. Huancayo también está en la cima. Veremos qué acontece en la próxima fecha del
la Liga 1 Movistar. Muy bien, en otras noticias, el polémico exfutbolista argentino Diego Armando Maradona ha sido nombrado como el nuevo entrenador del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata, cargo que asumirá hasta mediados del 2020. Diego Armando Maradona vuelve al banquillo de entrenador. El exfutbolista es el nuevo director técnico del club argentino Gimnasia y Esgrima de La Plata. El exastro llega al equipo tras la renuncia de Darío el Indio Ortiz y tendrá el difícil reto de sacar al Lobo Platense de la zona del descenso y dejarlo en la Superliga de Primera División. En su última declaración pública, Maradona advirtió estar en forma pese a haber sido operado el 24 de julio de la rodilla derecha. Hasta ahora, el campeón del mundo en México 1986 no ha gozado mucho éxito como entrenador. En los años 90 dirigió con bajo desempeño a los argentinos Mandiyú de Corrientes y al Racing Club. También fue seleccionador del Albiceleste en el Mundial de Sudáfrica 2010, en el que fue eliminado en cuartos de final por una goleada frente a Alemania, a pesar de tener a Lionel Messi en uno de sus mejores momentos con la selección. En sus más recientes labores como entrenador están los clubes Al-Wasal y Al-Fujairah de Emiratos Árabes Unidos, así como Dorados de México, al que estuvo a punto de llevar a la primera división. Fruto de su esfuerzo, el paraciclista Israel Hilario regaló la segunda medalla de oro al Perú durante los Juegos Parapanamericanos. En la siguiente entrevista vamos a conocer los sueños que albergaba el deportista de 44 años antes de dicho torneo continental. Soy Israel Hilario. Bueno, soy ciclista profesional paralímpico, me estoy preparando para los Juegos Panamericanos 2019 y voy a representar al Perú en la modalidad de contrarreloj. Yo circulaba con la bicicleta en la ciudad de Huánuco. A las 8 de la mañana de un día viernes, tranquilo, y pues de repente encontré un camión que me embistió. Se llevó mi pierna, pero no mis sueños. El hombre tiene sueños, pero para hacerlo realidad hay que trabajar. Su sueño se tiene que convertirse en realidad. Cuando salimos a competir, tenemos que competir con esa actitud de ganadores. Competir representando al país. Soy campeón del mundo, campeón de la Copa del Mundo, también soy bronce mundial. Tengo que tener los cascos adecuados, con los lentes adecuados, y también tengo que tener una especie de Garmin para poder controlar la velocidad, el tiempo que estoy haciendo. Y esta bicicleta, pues, es una bicicleta electrónica, especialmente hecha para competir en la contrarreloj. Vengo de Europa compitiendo en la Copa del Mundo de Italia. También he competido en Bélgica. Vengo entre los 5 primeros de la Copa del Mundo. Mi entrenamiento está dando resultados y la inversión que está haciendo el Estado peruano a través de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú es lo que me da ese plus para poder yo venir aquí a prepararme. El deporte te da vida, el deporte te da salud, con el deporte te abre el mundo. Jóvenes, niños, tengan sueño, pero háganle realidad. Muy bien, hasta aquí nuestro bloque de deportes. Es momento de hacer una nueva pausa comercial. Así es, Julio. Volvemos en unos instantes con el último bloque. Sigan en sintonía de Usil Noticias.
pulso de la actualidad informativa a través de USIL Noticias. Yo desde que comencé la carrera, me acuerdo mucho de la cabina al costado de la fotocopiadora y siempre me llamó la atención, ¿cómo voy a entrar acá? Me estuve enterando acerca de los requisitos y me enteré que necesitaba unos cuantos créditos. Tuve los créditos y definitivamente ingresé a Frecuencia USIL, me recibieron muy bien y comenzó ahí mi etapa en la radio de la universidad. Ya había hecho radio antes, pero fue la gran oportunidad de estar en un medio importante como Radio Miraflores, ¿no? Y era la oportunidad que te daba la universidad para poder no tener un circuito cerrado, ¿no? O hacer radio en proyecto, sino de salir a jugártelas en una FM comercial, que ese yo creo que era el gran diferencial de Frecuencia USIL. El año 2005, que fue el año en que estuve en Frecuencia USIL, ocurrió el Andahuaylazo, que fue realmente un shock porque el 1 de enero ocurrió esta toma en Andahuaylas. Para el día número 2 ya teníamos policías rehenes y muchos estudiosos en el tema dicen que Antauro, que Ollanta Humala usó el Andahuaylazo para llegar a la presidencia. Entonces te das cuenta cómo los medios de comunicación, como la radio, la televisión en este caso, pueden llevar a una persona a la presidencia, ¿no? Yo me acuerdo que también tuve un proyecto con RBC, con Ricardo Belmont, que también quería lanzarse a la presidencia y usó también la radio como un medio para acercarse al pueblo, ¿no? Entonces te das cuenta cuál es la importancia que tiene la radio para las personas, ¿no? En este caso, Felicidad es una radio que le habla a las familias y que puede construir cosas buenas en nuestra audiencia, ¿no? A nivel nacional, que ya suman varios millones de peruanos que día a día nos escuchan y a los cuales llegamos con un mensaje de positivismo, de compañía y de buena música para el Perú. Frecuencia USIL significó la primera oportunidad de ingresar a la radio comercial, como te comentaba, de compartir con amigos de la universidad que nos veíamos siempre en las clases, pero esta era una oportunidad real para construir contenidos y decirlos al aire. Hay muchas anécdotas que no sabíamos qué decir al aire, teníamos una pauta y la seguíamos, pero improvisábamos. Era realmente muy divertido y una oportunidad única que creo que una universidad te da de poder salir en FM con tus compañeros de trabajo, bueno, en este caso de estudio, para hacer un programa divertido y entretenido para el público, ¿no? Fue divertido, fue como una familia. Eso es lo que más recuerdo. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe. Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía. Que me enseñe a lograr lo que quiero. A pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Y antes de finalizar, les presentamos un especial sobre el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Este espacio alberga documentación sobre la historia de violencia interna que vivió el Perú entre los años 1980 y 2000. Memoria, la tolerancia y la inclusión social es un museo ubicado en Miraflores, que alberga fotografías, videos y material sobre la historia de violencia interna que vivió el Perú entre los años 1980 y 2000 y que dejó cerca de 69.000 muertos. El lugar de la memoria se inaugura en diciembre del 2015, específicamente el 7 de diciembre,
y es un proyecto que nace por iniciativa del gobierno alemán en el año del 2008, si no me equivoco. Fue creado como el Museo de la Memoria del Perú, pero luego fue rebautizado como Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Actualmente cuenta con una muestra permanente que se divide en tres niveles: afectaciones, acciones y ofrenda, que muestran contenido diverso acerca del periodo de violencia y las víctimas que dejaron los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA. Los invitamos a visitarnos. Estamos abiertos de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El ingreso es totalmente libre. Y vengan a conocer la oferta cultural que el Lugar de la Memoria les propone. Nos pueden ubicar en Facebook como Lugar de la Memoria y también entrar a nuestro portal web, que es lum.cultura.pe. Y de esta forma culmina otra edición de USIL Noticias, informativo producido por la carrera de comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. Nos vemos mañana con la más completa información nacional e internacional. Siga disfrutando de la programación de USIL TV. Chau.